¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad, el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos Etiquetas para reflexionar, de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Saludos, querido joven, ¿cómo te encuentras en este día? Dios pregunta, ¿es la etiqueta para hoy, lunes 10 de mayo? El versículo de inspiración lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, que dice: Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apreciado joven, la pregunta que Dios nos hace en este día es, ¿no has considerado a mi siervo? En la soledad del desierto de Madián, Moisés se abocó no solo a cuidar las ovejas de su suegro Jetro, sino a escribir los libros de Génesis y de Job. En el segundo, contó la increíble historia de este personaje sin parangón. 5 características se nos dicen de Job. 1. No había otro como él en la tierra. 2. Varón perfecto. 3. Recto. 4. Temeroso de Dios. Y número 5. Apartado del mal. ¿Qué elevada queda esa vara de medir para nosotros hoy? Sin embargo, si un hombre tal existió y su historia es verídica, famosa en la tierra y en el cielo, tenemos la seguridad de que esa ayuda de lo alto está disponible para nosotros hoy, para ayudarnos a sobreponernos a las tentaciones y a las pruebas más feroces. Al leer la historia de Job, podríamos, como hicieron sus amigos, caer en el error de considerar sus calamidades como una consecuencia de algún pecado. Aparentemente, esta costumbre, reprendida más de una vez por Jesús, sigue presente en nuestro medio y sin darnos cuenta, muchas veces nos dirigimos a Dios y clamamos a Él como si realmente lo que nos ha sobrevenido fuera un castigo. Algo que hacía único a Job era su dedicación por su familia. Las oraciones, los sacrificios, los altares erigidos por cada uno de ellos. Esta constancia y comunión con Dios lo hacía un intercesor. Lo hacía perfecto a los ojos divinos. Las lecciones que podemos extraer de la historia de Job son innumerables. El diálogo que se entabla entre él y Dios no tiene comparación en el resto de los escritos bíblicos. No hay registro bíblico de ningún otro ser humano a quien Dios le hiciera tantas preguntas y dedicara tanto tiempo amoroso, pero firme, para vindicar su nombre y su poder. Hay incalculables riquezas en este libro histórico, tan lleno de poesía, dolor lacerante, sufrimiento indescriptible y fe inquebrantable. Apreciado joven, si Satanás se presentara para hablar con Dios y negociar algo sobre tu nombre, ¿qué diría Dios de ti? ¿Nos pondría como ejemplo de hijo que lo sigue hasta el final, sin dudar ni tambalear? ¿Qué 5 cosas te gustaría que Dios dijese de ti? Ora de forma especial para que esas características puedan ser una realidad en tu vida. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.